comprender lo que nos conduce a la paz. A ver, ¿cómo es? Comprender lo que nos conduce a la paz. ¿Ustedes se han fijado que nosotros perdemos nuestra paz muy fácil? Y hoy Jesús nos está recordando comprender lo que nos conduce a la paz. ¿Qué nos conduce a la paz? Una buena pregunta, ¿no? Porque a veces que nosotros esa pregunta ni nos lo hacemos. Es más, tenemos muchos esfuerzos y nos preocupamos por muchas cosas, pero no nos preocupamos de no perder la paz. Nuestra paz. Voy a hablar de tres momentos que debemos comprender para no perder la paz. Lo primero que hay que comprender para no perder la paz es no cargar odios. Una persona que guarda rencor, que guarda odio, pierde la paz. La paz. No, puede pierde su paz. Y la perdemos tan fácil por eso. Y no saben el valor y la riqueza de perder nuestra paz. Por eso Jesús hoy nos recuerda, no pierdan su paz. Si solo comprendiéramos, no la perderíamos. Otra segunda característica para no perder nuestra paz es mantener a Dios cerca a nosotros. Mantengamos a Dios cerca a nosotros. Miren, la verdadera presencia de Dios en nuestra vida, no me cansaré de repetirlo y lo volveré a repetir y lo seguiré repitiendo. ¿Es tener a quién? A Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, es donde vienen los miedos, las dudas, nos encerramos, las angustias, los temores, las inquietudes. Razón, perdemos la paz. Cuando tenemos a Dios con nosotros, por más problemas que haya, por más dificultades que haya, uno no pierde la paz. Uno no pierde la paz. ¿Y saben? Si comprendiéramos eso, que teniendo a Dios con nosotros, nos enfrentaremos a los problemas, a las dificultades, y buscamos soluciones que en paz, a veces difíciles, a veces duras, pero buscamos esas soluciones y lo hacemos en paz. Tercer momento para nosotros no perder la paz, y es saber controlar nuestras emociones. Aprendamos a controlar nuestras emociones. ¿Usted no se ha fijado? Fácilmente nosotros nos dejamos controlar por las emociones. Y de una, y eso. Que está haciendo frío, me controló la emoción del frío. Que está haciendo calor, me controló la emoción del calor. Que esto está así, que me dijeron esto que no me gustó, me controló esa palabrita. Y nos dejamos controlar por nuestras emociones. ¿Cuántas veces y cuántos momentos de nuestra vida no hemos perdido nuestra paz por una emoción mal manejada? Es más, hay veces que uno en el trabajo, un compañero, un amigo llegó y nos miró feo y ya perdimos. ¿Por qué? Por no controlar mis emociones. Hey, hoy Jesús nos recuerda, si tan solo comprendiéramos la importancia para no perder la paz. ¿Estamos? ¿Me hice entender? Sí, padre. Hey, luchemos, esforcémonos por conservar la paz. La paz. Amén. Amén.